Muy buenas noches, querida iglesia hermosa. Bueno, imagínense, después de que por lo menos 3 años no estábamos un miércoles por la noche. ¿Merecerá un aplauso? Mucho tiempo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Saluda a alguien, dígale hola, bienvenido a la casa del Señor. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios porque tenemos un Padre? Ese Padre que nos ama, que nos perdona, que nos guía, que nos atrapa, que nos atrae. Yo disfruto tanto la presencia de Dios que nos perdona. Hoy hablaba con una parejita, acabé de terminar, y solamente yo les decía, hay un Dios que está brindando oportunidad a la vida de pareja para que podamos volver a empezar y a seguir adelante con esos tesoritos que Dios nos ha dado. Ese es del Dios nuestro, porque Él nos perdona, nos lava, nos limpia y dice, nos declara como blanca lana, como la nieve. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en esta noche y tengo la certeza de que nuestro Dios hablará a lo profundo de nuestro corazón, porque Él siempre quiere lo mejor para cada una de nuestras vidas. Nació en el corazón de Dios, nunca me cansaré de decirlo, la vida matrimonial, la vida de pareja, nació en el corazón de Dios. Y luego, cuando nuestros niños llegan, nació la familia, con muchos enemigos hoy día, pero que podemos ir adelante. Levantemos nuestras manitos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Querido Padre Celestial, te honramos, te adoramos, te bendecimos, te enaltecemos. Te damos todo el honor y toda la gloria y toda la honra y toda la adoración. Maravilloso Dios, gracias por ser nuestro Padre. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por amarnos. Gracias por perdonar nuestra maldad y nuestro pecado. Gracias por entregarnos el manual de conducta del cristiano, tu palabra gloriosa, Señor. Dígale gracias, Señor. No soy el mismo que fui. Mi vida ha cambiado, Señor. Y Señor, gracias, porque mi vida aún cambiará. Me estás procesando. Cada día aprendo algo nuevo. Pero Señor, en las manos del alfarero, mi vida y la vida de mi familia tendrá un rumbo diferente. Tendrá un camino glorioso. Tendrá una vida de bendición. Porque tu palabra nos dice, Señor, en el Salmo 127, quiero que lo leamos todos juntitos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, es necesario, sigan con las manos levantadas. Y lo reconocemos, Señor, que necesitamos ponerle una base a nuestra familia. Y solo cuando escuchamos tu tierna voz, podemos construir nuestra casa sobre la roca. Cuando escuchamos la instrucción del manual de conducta, cuando podemos ser guiados y direccionados, Señor. Cuando podemos ser alertados de los peligros que corre la familia. Maravilloso Dios, te damos gracias, Señor.
necesitamos, dígale a Dios, que edifiques nuestra casa, edifiques nuestra vida de pareja, edifiques a nuestros hijos. Señor, necesitamos tu cobertura, necesitamos la guía de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu ayuda, oh Dios. Necesitamos de ti, Señor. Y hoy queremos aprender de ti a través de tu palabra. Pero también, maravilloso Dios, dígale al Señor, dígale, quiero aprender tus principios, donde tú me previenes, donde tú me llamas a estar alerta, Señor. Ya, pero también, oh Dios, necesito que me instruyas y necesito que me ayudes a hacer tu voluntad. Señor, te honramos y te adoramos. Queremos edificar hogares, familias fuertes, lindas, preciosas, que influyan en tanto en este mundo que está tan lleno de pecado y de maldad, oh Dios. Pero gracias, Padre Santo, porque sabemos que de alguna manera nos separaste, nos elegiste, nos llamaste para ser de influencia para otros. Te bendecimos y te honramos. Te entregamos este tiempo, Señor, especial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Salvador. A ti sea la gloria, el honor por siempre. Amén y amén. Bendiciones. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, Él se glorificará en tu vida. ¿Cuántos estamos listos para alabar el nombre del Señor? Amén. Sabe, dice la palabra en Éxodo 15:2. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Dígalo fuerte, el Señor es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. ¿Cuántos han venido a alabar a Dios esta noche? Levántase un fuerte grito de alabanza. Y de noche cantaremos, celebrando su poder. ¿Con qué? Con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Vamos a con las palmas así. Se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. ¿Cómo? El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. ¿Cómo? El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos acá, sí. Va, va. Vamos, que se escuche fuerte tu voz.
brazos. Eres todopoderoso. ¿Cómo dice? Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Jesús, amén. Nada se compara a su grandeza o a su hermosura. Vamos acá. Nadie como nuestro Dios, porque nadie se compara a tus obras, a tu poder, a tu mano poderosa. Te adoramos, Señor. Yo le invito a que levante sus manos y le diga: Señor, gracias por tu poder. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Fuego en el monte y agua en desierto, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos. Espíritu Santo, este lugar. Santo Espíritu, ven, muévete. Eres mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Tu presencia.
labios y clama su presencia. Santo Espíritu, ven, muévete. Te adoramos, Santo Espíritu. Santo Espíritu, ven, muévete. Una vez más, Santo Espíritu. Santo Espíritu, ven, muévete. Lo creemos, lo creemos, lo creemos. Tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi vida. Te doy la bienvenida a mi familia, a mi hogar. Te doy la bienvenida a mis proyectos, a mi trabajo, a mis sueños. Toma tú el control, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, el que me guía. Es tu Espíritu Santo el que me lleva hacia donde tú quieres que yo vaya. Y yo hoy lo creo. Yo hoy lo creo. Espíritu de Dios, ven y muévete. En este lugar, Espíritu Santo, haz como tú quieras, obra como quieras en este lugar, en nuestra vida, en nuestro corazón. Dale ese aplauso bien fuerte. Sí. Sigue orando ahí, levanta tus manos y dile: Señor, eres bienvenido a este lugar, Espíritu de Dios. Señor, en esta noche, con humildad venimos delante de ti a decirte, Señor, que te necesitamos, Dios. No sabemos andar solos, no sabemos caminar en el camino de la vida, Señor, si tú no eres nuestro pastor, que guía nuestra senda, que guía nuestro camino, Señor. Por eso hoy te invitamos, invítalo ahí donde estás, invítalo a tu casa, invítalo a tu familia, invítalo a tu vida y abre tu corazón a Él, Señor. Que tu presencia permanezca en medio de nosotros. Hoy te invitamos para que estés aquí, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Quédate con nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Rey de Reyes. Puedes tomar asiento ahí donde estás, iglesia.
bueno que estés hoy aquí, iglesia. Qué bueno, después de casi 3 años, más o menos. Denle bienvenida a alguien, dígale bienvenido a la iglesia, hermano. Hace 3 años que no veníamos por acá. Yo creo que aquí están los valientes. No, creo que no escucharon bien. Yo creo que aquí están los valientes. Yo creo que aquí están los que quieren algo diferente. Yo creo que aquí están los que quieren avanzar en Dios. Amén. Qué bueno. Dios ha puesto en nuestros corazones dedicar estos miércoles de noviembre a la familia, de manera intencional a los hogares, a los hijos, a los padres. Por eso comenzamos hoy una serie llamada Ministrando a la Familia, donde vamos a compartir algunos temas que tienen que ver con la familia. Y quiero decirle, mi hermano, que esto es algo que nos concierne a todos, porque todos somos parte de una familia. Todos somos papás, levante la mano los papás, tíos, hijos, mejor dicho, esto tiene que ver con nosotros. Dígale al hermano que tiene a su lado, dígale, esto tiene que ver contigo. La verdad, no nos podemos escapar. No nos podemos escapar porque es un tema relevante para todos los que estamos hoy aquí. Y el tema de hoy es un tema que tiene que ver con una urgencia. El tema de hoy, ¿escuchó cómo se llama? Alerta. Estamos en guerra. La familia está bajo ataque. Así se llama el tema de hoy. Es un tema que la verdad tenemos que tomarlo en serio. Cuando hablamos de guerra, yo no sé qué se le viene a su mente. Tal vez a muchos hoy se le puede venir en su mente las pruebas nucleares de las Coreas. Se le viene a su mente. Tal vez la guerra de Rusia y Ucrania, donde hay bombardeos todos los días, donde hay despliegue de tanques, donde hay armamento pesado que causa una destrucción inminente sobre los enemigos, los que están combatiendo, pero también lastimosamente en las guerras siempre hay hasta víctimas civiles que nada tienen que ver en el conflicto. Quiero decirle, mi hermano, que aunque no estemos en una guerra físicamente hablando en nuestro contexto, en nuestra ciudad, sí estamos viviendo una amenaza inminente de bombardeos, de ataques en contra de nuestra familia. A nivel espiritual, sí estamos viviendo una guerra. Dígale a alguien, alerta, estamos en guerra. Sí estamos viviendo una guerra que se está librando a nuestro alrededor. Una guerra que está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra y de manera especial todo lo que tiene que ver con familia. Quiero leer un texto de la palabra en Efesios 6:12 que dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Satanás se está moviendo en esta batalla espiritual invisible. Él está batallando, el mal está batallando en contra del bien. Tal vez no lo veamos. Y yo le digo una cosa, Satanás no se va a presentar como a veces nos lo han mostrado, con cachos y con cola. Ese es del América. Satanás posiblemente no se va a presentar con algo demoníaco abiertamente. Él va a hacerlo sutilmente. Él va a hacerlo como un ángel de luz, porque la palabra lo habla así, que él es un ángel de luz, que él es un engañador. Y de esa manera, muy sutilmente, en cosas aparentemente buenas, aparentemente que nos pueden llevar al éxito, a la felicidad, por ahí se está metiendo él. Él se inserta en este mundo visible a través de organizaciones, a través de sus servidores, a través de los diferentes medios de comunicación, a través del internet, de esa manera, a través de la cultura, que es la forma de pensar de un pueblo,
que es la forma de comportarse de una nación. A través de esto, Él se está metiendo y Él está bombardeando. ¿Y sabe por qué está bombardeando? Él está bombardeando porque Él quiere que todos hagamos y vivamos según el modelo de este mundo o el modelo de este siglo. Eso es lo que Él desea. De lo cual el apóstol Pablo nos advierte, nos dice, no se conformen. Dígale a su hermano, no te conformes. Dame un poquito más de monitores, por favor. Quiero que busque Romanos 12:2. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de ¿qué? De pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Iglesia, tú debes ser la sal de la tierra, tú debes ser la luz de este mundo. Y muchas veces nosotros como iglesia estamos siendo afectados y estamos aceptando lo que la cultura, lo que este mundo está dictando para nosotros, en vez de nosotros estar influenciando al mundo en el que vivimos. Entiéndame lo que le estoy diciendo. A veces estamos siendo afectados por el mundo, mas no estamos afectando al mundo. Un mundo en el cual a veces nos amoldamos y nos conformamos, un mundo que va cada vez más en decadencia. ¿Usted no ha escuchado por ahí una frase que dicen, se han perdido los valores? ¿Ha escuchado esa frase por ahí? Se escucha, ¿cierto? Y no sé si usted sea consciente de lo que yo le estoy hablando hoy, mi hermano. Yo le dije que es un tema muy serio, muy importante. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un escenario de guerra. Y un escenario de guerra que cada vez es más intenso. Yo no sé si usted se había dado cuenta de eso. Tal vez porque no vea las bombas. No es que no esté sucediendo. Está sucediendo y la palabra nos está mostrando que está sucediendo. Y una de las... de los flancos, de los blancos en medio de esta guerra, es la familia. Así que, dígale a su hermano que tiene a su lado, estamos siendo atacados. ¿Y sabe por qué el enemigo está atacando a la familia? Porque la familia fue la primera institución creada por Dios. Porque Dios diseñó la familia para ejecutar sus propósitos. Porque la familia es el núcleo o la base de la sociedad. Porque la familia es necesaria para darle equilibrio al mundo. Sin el concepto adecuado de familia, pues el mundo va a estar en problemas y cada vez va a estar corriendo hacia su fin. Y así como cuando uno ve una guerra, que en la guerra hay secuelas, de destrucción, de muerte, de soldados, de civiles, de todo esto, pues también podemos ver que cuando la familia está siendo atacada, no solamente se están destruyendo los hogares, no solamente se están destruyendo los matrimonios, sino que también se están destruyendo las generaciones próximas, las generaciones que están emergiendo, están siendo muchas de las generaciones, en estos días compartíamos una palabra, y es que estamos viendo generaciones huérfanas. No está papá, no está mamá. Están solos, están heridos. De esa manera ataca el enemigo. Y no solamente a las generaciones, sino que atacando a la familia, está atacando también a la sociedad. Porque todos los males de la sociedad, los robos, los atracos, la delincuencia, el maltrato, ¿nacieron dónde? ¿En dónde nacieron? Comenzaron en una familia. Ahí se aprendió todo. Entonces, si la familia está en problemas, si la familia está siendo atacada, pues todos estamos en problemas. Y debemos tener atención, debemos estar en alerta. Alerta, porque los tuyos están en peligro. Díganle a alguien, nuestros hijos están en peligro, nuestra familia está en peligro. Estamos siendo atacados. Y yo le podría decir, mi hermano, que hay muchos ataques que vienen de diferentes frentes, pero hay uno del cual quiero mencionar esta noche, que es una de las mayores armas de nuestro enemigo, que fue usada desde el principio
Y hoy es una de sus armas predilectas. Trata de pensar un momento, ¿cuál será esa arma que él está usando? ¿Sabe cuál es? La mentira. Dígale a alguien, la mentira. Mire, desde el Edén, el enemigo siempre ha querido torcer la verdad de Dios. Ese ha sido su propósito. Lo que Dios dijo, sus planes, su propósito, su diseño con nosotros, él desde ahí ha querido torcerlo. Por ello Jesús mencionaba que el diablo, Satanás, es el padre de la mentira. Se lo voy a leer en Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. No hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza porque es mentiroso. Esa es su naturaleza. Y el padre de la mentira. ¿Usted se acuerda a Adán y Eva en el Edén? ¿Se acuerda qué le dijo Satanás a través de la serpiente? Él le dijo algo que es muy disidente el día de hoy. Y ya va a ver por qué. Él les dijo, ¿con qué Dios les dijo? ¿Con qué Dios les dijo? Él cuestionó la verdad de Dios. Eso fue lo que él hizo, cuestionó la verdad de Dios. El Creador les dijo, el día que comieran de este fruto, ese día morirán. ¿Y qué dijo Satanás? No morirán. Desde ese mismo momento empezó a usar la mentira para tergiversar y dañar el propósito y el plan de Dios en la vida de nosotros. Por creer la mentira del diablo y dudar de la veracidad de Dios, pues en consecuencia sabemos que Adán y Eva tuvieron una muerte espiritual y una muerte física a través de esto. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo, polvo eres y al polvo volverás? Ese no era el propósito de Dios con el hombre. Dios quería habitar con el hombre, Dios quería estar con él, pero por creer la mentira. Ese es el arma. Y hoy él sigue usando esa misma estrategia. Estamos siendo bombardeados de muchas mentiras. Y sabe una cosa, mi hermano, muchos están prestando atención de las mentiras y a los susurros de la serpiente que te está diciendo, no moriréis. Estamos creyendo sus mentiras y nos estamos dejando engañar, muchos. Esta tal vez es una de sus armas más poderosas. Y él ha querido introducirla en la familia. Y le voy a hablar de algunas cosas. El concepto de familia, para entrar en materia. En la palabra de Dios siempre se ha resaltado el valor de la familia. En la palabra de Dios, desde el principio, en el corazón de Dios, estuvo la familia con Adán y Eva. Él siempre amó la familia, él deseaba lo mejor para la familia. Es más, hace unos años atrás, acuérdese de los abuelos, acuérdese de los bisabuelos. La familia era valorada. Se decía, la familia es lo más importante. Y la verdad, en la práctica, la familia era lo más importante, era lo sagrado, que también se usaba ese dicho. Hoy, en la mentira del enemigo, tal vez el concepto de familia y el hogar es de las cosas que más se ha devaluado. Más que el peso, que ya está más de 5,000, ¿no? Más que el peso, el concepto de familia es de lo que más se ha devaluado. Porque la familia hoy ya no es lo más importante. En la mentira, la familia ha sido reemplazada por el trabajo, por el entretenimiento, por mis planes personales, por tantas cosas. Y es triste poder ver esa realidad hoy. El enemigo ha introducido esa mentira. Los hijos, ¿cuántos son padres? Levanta la mano otra vez los padres. Alguno será tío, alguno será abuelo. Los hijos, según la palabra de Dios, son una bendición. Si usted tiene a su hijito ahí, dígale, tú eres una bendición.
Y no se le olvide, cuando usted sienta a decirle, esta bendición que Dios me ha dado, eres una bendición, porque los hijos sacan la, a veces sacan la paciencia, ¿cierto? Dice Salmo 127:3, los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo la palabra nos está hablando de que los hijos deben ser valorados como una herencia, como una recompensa. Pero hoy, en la mentira, los hijos, ¿saben qué terminan siendo hoy en la sociedad en la que vivimos? Terminan siendo una carga, un estorbo para mi egocentrismo, para mi desarrollo personal, para lo mío. En eso se vuelven los hijos. En la mentira se vuelven, eso se vuelven los hijos. Usted dirá, no, pero los hijos son importantes, yo quiero mucho a mi hijo. Pues déjeme decirle que en la realidad se ve lo contrario. Porque a los hijos no se les presta la atención que debería prestárseles. Porque no se les tiene tolerancia ni paciencia. Yo hablo con muchos padres y los padres me lo dicen a mí, no se lo dicen a sus hijos, pero a ellos a veces le dicen cosas a sus hijos que no hubieran querido decirles, porque no le tienen paciencia. Y se les sale y están dando palabras de maldición a veces hacia sus hijos. A los hijos hoy se les maltrata. No son una bendición, una maldición tú no la maltratas. Los índices de violencia y de maltrato físico, emocional y sexual están en unos niveles que jamás nos hubiéramos imaginado. Yo tengo un manual del Instituto de Bienestar Familiar de los años 90, y en los años 90 era aterrador ver las estadísticas de abuso. En los años 90 han pasado unos 30 años, o sea que ahora ni siquiera uno alcanza a imaginar lo terrible que es esto. Aunque decimos que los hijos son importantes, a veces siempre terminamos dándole las migajas de nuestra atención y de nuestro tiempo. Sí, son importantes, pero no se les da lo que deberíamos darles. Veía un escrito que me llegó en estos días que nos habla un poco acerca de esto. Cuando vemos a nuestros hijos como una carga. Se lo voy a leer literalmente lo que dice. Dice, los niños no se tocan. Así es. Pero tampoco se dejan donde el vecino. No se mandan a la bodega solos. No duermen en casas ajenas. No se envían solos en taxis. No duermen con el primito, ni con el tíito, ni con gente desconocida. No se les pone papá o mamá a cada rato. Sí, a veces se les cambian el papá y la mamá a cada rato. Eso está de moda. No se mandan solos al colegio. Ni tampoco deben hacer vidas de adultos siendo niños. Los hijos, esto se ha vuelto y esto es la mentira. Yo estoy haciendo un contraste entre la verdad y la mentira. El matrimonio. En la palabra de Dios, mis hermanos, si hay algo que es sagrado, si hay algo que nació en el corazón de Dios y representa la imagen de Dios en nosotros. De hecho, Dios no compara a su hijo y a compara el amor de él hacia su iglesia con el matrimonio. No lo compara con otra cosa. Lo compara con el matrimonio. En la palabra se resalta desde el Génesis el matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos hombres dicen amén? Solo pero con una, ¿no? El Señor le dijo, no es bueno que esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada. Está viendo las versiones, una ayuda adecuada. Una ayuda idónea, una ayuda ideal.
Eso es lo que el Señor quiso hacer cuando le dio su pareja y instituyó el matrimonio. En su corazón la intención del Señor era el compañerismo, la ayuda mutua, el consuelo en la prosperidad, pero también el consuelo en la dificultad. Yo no sé si usted esté peleado con su pareja hoy, que vino a la iglesia. Y a, tal vez le cueste decir esto, pero dígale al que tiene a su lado, a su pareja, si la tiene ahí, tú eres la provisión que Dios me dio. Algunos tienen una provisión grande, ¿no? Mis hermanos, esa unión exclusiva entre hombre y mujer, porque era entre hombre y mujer, ese fue el diseño de Dios, era para ser una sola carne, era para fundirse en un solo ser. Así lo habla la Escritura, y eso es un misterio profundo de llegar a ser uno solo. Ese era el propósito de Dios, esa es la verdad de Dios. Pero hoy en la mentira, el compromiso del matrimonio es poco valorado. A veces sucede como que hoy nos juntamos o nos arrejuntamos, pero yo no sé mañana, como dice la canción. Yo no sé mañana, sin importar que hayan hijos, sin importar que de las decisiones que tomemos hoy vamos a afectar a nuestra familia de por vida y vamos a dejar marcas que van a quedar ahí en negativo. Eso es lo que se vive hoy en la mentira. Dios en su palabra, Él definió roles específicos para el hombre y para la mujer, para que la pareja pudiese complementarse, para que pudiese ser interdependientes el uno del otro. Pero hoy en la mentira pareciera que estos roles son confusos y cuestionados también. De esto hablaremos en otra de las sesiones que vamos a tener durante este mes. No se sabe a veces quién es la cabeza, no se sabe quién es el líder, no se sabe quién es la ayuda idónea. Eso es lo que hoy en la sociedad, esa es la mentira que el enemigo está metiendo. Y vemos hombres que no entienden que deben amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Uy, no, los de aquí ya saben, ¿no? Váyase de aquí, ya saben, ¿no? Hay mujeres que no entienden que deben respetar y honrar a su marido. Y reina el irrespeto. El hombre, mire, yo cada vez que leo este pasaje, como hombre, tal vez es de los pasajes de la Biblia que más me desafían a mí. Amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia. Hombres, anoten bien este texto. Póngalo en su carro, póngalo en el espejo, póngalo todo el día. Y cada vez que usted quiera decirle a su mujer, acuérdese, amar, ser compasivo. La gente del mundo por ahí dicen, a la mujer no se le toca con el pétalo de una rosa. Yo creo que de ninguna manera tampoco. Cada uno en este sistema de mentira, cada uno quiere ser independiente, quiere ser egoísta. Ese es el sistema de la mentira. ¿Y sabe una cosa? Jesús decía, por causa de la dureza del corazón, de la terquedad humana, por eso, no del diseño divino ni de la intención de Dios, por eso se dio el divorcio. Pero no porque estuviera planeado en el diseño perfecto de Dios. Podemos ver hoy que el aumento de divorcios está de una manera alarmante. En algunos países del mundo, el divorcio ha subido más de un 200%. Y esa es la mentira. Pero ¿cuántos aquí viven en la mentira? ¿Cuántos aquí viven en la verdad? ¿Cuántos quieren vivir en la verdad?
Den un aplauso fuerte al Señor. Hay un peligro para la iglesia y para la familia, y es rendirse ante el mundo, ante la mentira, ante estos ataques de mentira. Dejarse vencer por la impaciencia, por el individualismo, hablando del matrimonio, por el egoísmo. Esa está de moda, el egoísmo. En estos días estábamos compartiendo con una pareja un libro que nos leímos hace 16 años, porque era iniciando nuestro matrimonio. El libro se llamaba Los 10 mandamientos del matrimonio. Y el primer mandamiento del matrimonio justamente lo describía de esta manera. Decía, no seas un cerdo egoísta. Ese era el primero. Aplica para hombres y para mujeres. ¿Sabe por qué? Porque los cerdos, cuando están en el corral, los cerdos solamente quieren su comida y no le importa que están los otros, muerden a los otros y todo, y quieren solamente lo suyo. Que a nadie les toque lo suyo, porque solamente quieren lo suyo, solamente piensan en lo suyo y olvidan de todo el mundo alrededor. El egoísmo, la infidelidad también está de moda hoy. ¿Y sabe la infidelidad? Hoy empieza en redes sociales y en estos aparaticos. Usted debería darle este aparatico a su esposa, cójalo. ¿Cuántos hombres dicen amén? Mis hermanos, dele la clave a su esposa. Esposas, dele la clave a su esposo. No escuché muchos amenes. Mis hermanos, si estamos aceptando la verdad de la palabra, estamos aceptando un compromiso. Estamos aceptando que hasta que la muerte nos separe. Entonces un celular no nos puede separar. Un contacto de alguien inadecuado no nos puede separar. Mis hermanos, no podemos terminar adoptando la mentira del mundo, de un mundo sin Dios, y dejar de un lado su verdad. No podemos hacerlo. Este bombardeo de mentiras sobre el cual la familia está en ataque también, y aquí voy a detenerme un poco, está afectando la educación de manera muy especial, de manera muy intencional. Yo le dije al principio que hay una batalla espiritual, pero detrás de esta la batalla espiritual es como los que están detrás del telón. Ellos son los que están manejando los hilos y están manejando poderes en este mundo. Gente que está en altos posiciones y rangos en diferentes organizaciones en el mundo, y a través de esto están metiendo sus mentiras. Esa es la batalla que estamos viviendo hoy. En la educación Dios nos instruye. Voy a darle algunos textos para que los anote. Dios nos instruye a meditar continuamente en su palabra, en las escrituras, enseñarle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, siempre. La escritura debe ser el fundamento de la educación de un hogar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Más que el colegio, más que las matemáticas, más que las ciencias, más que las materias escolares, la palabra. Eso es lo más importante que debe haber en la educación en tu hogar. Le voy a dar algunos textos. Josué 1:8. Voy a leerlo rápidamente. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Deuteronomio 6, del 6 al 9. No sé si tengan los textos ahí para que los vayan poniendo, y si no, usted escúchelos y anótelos. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice: debes comprometerte con todo tu ser en cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Mire, escúchelo, repíteselos a tus hijos. ¿Cuándo? Una y otra vez. Habla de ellos, ¿cuándo? En tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes, cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Mire qué relevante es la palabra en la educación de una casa. Juan 5:39 dice: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna, pues ellas, esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Las escrituras son las que nos hablan de Jesucristo, nos hablan de Dios. Ellas deberían ser el sistema educativo principal de nuestro hogar. Un texto más, Colosenses 3:16. La palabra, Colosenses es, está ahí está. La palabra de Cristo more, ¿cómo? Dígale al que tiene a su lado, en abundancia, en vosotros. Ahí, hasta ahí. ¿Cómo debe morar la palabra en nuestra casa? En abundancia. Sea algo de lo que se debe hablar en su casa y no de manera religiosa. Es de la palabra. Es de los principios de Dios. Es cómo mi hijo tiene que ser un hombre de Dios, cómo mi mujer tiene que ser una mujer de Dios. Yo tengo niños pequeños, pero ellos desde ahora deben aprender la palabra para llevarla a la práctica, no dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino afuera, con el prójimo, con el amiguito que nadie quiere y que le hacen bullying. Esa palabra tengo que llevarla allá. Ellos tienen que aprenderla y debemos hablar de ella. Y si hoy hay un lugar donde abunda la mentira del enemigo, mis hermanos, como le estoy diciendo, es en la educación. Con todas las ideologías y conceptos que hay anti Dios, que abundan en los medios, que abundan en los colegios y en las universidades. Ahí hay una guerra tremenda de mentiras. Por ahí decían, ¿usted ha escuchado ese dicho que dice que la educación comienza en casa? Lo hemos escuchado, ¿cierto? La educación comienza en casa. Pero lastimosamente estamos en una era en la cual lo de afuera de la casa es lo que está educando. Cuando le hablo de afuera, llámese internet, llámese Netflix, Disney, con sus últimas tendencias en ideología de género e inclusión. Llámese el último reggaetonero de moda, que la verdad están lanzando inmoralidad a los jóvenes. Están lanzando un mensaje que no es un buen mensaje para nuestra sociedad. No es un buen mensaje para una familia. No es un buen mensaje para un hijo de Dios. Para nada edifica. Y aquí no se trata de fanatismo. Simplemente de sentido común. A veces quienes están dictando la educación es el influencer que da su opinión acerca de algo y como tiene millones de seguidores, pues lo que dice él es palabra de Dios. Así sea una persona que no sabe ni siquiera qué está diciendo. Pero como es famoso, estos son algunos ejemplos de lo que está educando y está haciendo modelos para los jóvenes, para los niños el día de hoy. Padres, en mi generación, hace muchos años atrás, cuando yo era niño, yo me acuerdo que cuando existían dos canales de televisión, ya era una color, ya no era blanco y negro, era color. Yo me acuerdo que salía una propaganda que decía: ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ah, ok, están viejos. Y en ese tiempo era así. El papá por lo menos sabía que el hijo estaba en el colegio o estaba donde el amiguito de la cuadra, o al menos tenía la noción que estaba donde el amiguito de la cuadra. Si ese se volaba y se iba para otro lado, pues. Pero al menos sabía dónde estaba. Hoy yo hablo con padres y los padres dicen: mi hijo está en la casa. Él no sale, pero está al frente de un computador. Y si está al frente de un computador, está
hablando con drogadictos, está hablando con grupos suicidas, está hablando con comunidades de todo tipo y está aprendiendo valores y cosas que están a veces son nocivas para él y para la palabra. Le están haciendo bullying y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Porque no lo ve físicamente, no está pasando. Eso está pasando. Yo no le voy a decir que es pecado que su hijo tenga un smartphone. Pero yo le digo, si un grande tiene problemas con esto, un niño de 10 años, de 8 años, con esto, la verdad es como si cargara un arma. Mis hermanos, a veces pareciera que estas mentiras están entrando muy sutilmente y el pueblo de Dios que está hoy aquí, a veces nos estamos percatando que estamos siendo bombardeados. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Alerta. Debemos estar alertas. Porque es que hay una guerra, mis hermanos. Estamos en guerra y uno en una guerra no puede estar relajado. Uno tiene que estar atento. Vivimos en un mundo de mentira donde hay una hipersexualización de los niños, de los pequeños. Vemos niños que deberían vivir como niños y los estamos volviendo desde niños, hombres seductores. Pero es que son niños. Las niñas, vemos que deberían estar viviendo la inocencia de niñas, las fantasías de las niñas. Hoy se están vistiendo sensualmente. Una niña mostrando más de lo que debería. Y desde muy niñas están teniendo conductas de coqueteo y de sensualismo que no deberían tener. Estamos siendo permeados por esa mentira y eso está pasando. En estos días mi esposa fue a una tienda de ropa a comprarle ropa a mi hija y cuando llegaron iban a comprar y buscando no encontraban porque todo lo que vendían ahí para las niñas era del ombligo para arriba. Todo lo que vendían era del ombligo para arriba y había pues aquí más arribita hasta bien arriba, ¿no? Eso era lo que vendían y esa es la mentira que hoy se está metiendo. Luego nos preguntamos, ¿de dónde vienen los embarazos tempranos? Que en Colombia y en muchos países del mundo se han vuelto problema de salud pública. Donde muchas veces la solución más fácil y más cómoda para los gobiernos es el aborto. El aborto abogando por el derecho de uno, pero pisoteando el derecho del que no puede defenderse. Estos días alguien me mostraba un video del hijito de 3 años, de un famoso, de ese que cambia de novias, como cambiar de medias. Y el hijito de 3 años, que a duras penas sabía hablar, estaba diciendo desesperadamente, llorando, que quería una novia. Todavía se poposean los pantalones. Ya quería tener una novia y desesperadamente quería una novia. Claro, pues seguramente lo ve el papá y todo esto. Esto no debería estar pasando, pero esta es la mentira que se está introduciendo hoy en la sociedad, en las familias. Vivimos en un mundo de mentira, mis hermanos, que hemos llegado a un colmo. Y Dios está viendo esto. Se ha perdido el sentido común. Pareciera que además del sentido común se ha perdido la razón. Porque aquí ni siquiera necesito hablar de cristianismo. Con la nueva ideología de género, de la cual se habla tanto, vemos hombres embarazados y mujeres con cáncer de próstata. Con la nueva ideología de género, se lo repito, vemos hombres embarazados y mujeres con cáncer de próstata. Lo cual, aunque no tiene validez, ni peso dentro de la biología, ni de la razón, está comenzando a ser avalado por la ciencia. Porque hasta la ciencia se ha inmiscuido en esto.
La Asociación de Médicos Americanos estaba viendo en este momento allá en Estados Unidos, junto con el subsecretario de Salud de Estados Unidos, que es un hombre biológico, pero dice que es mujer y que de hecho ganó el premio a la mujer del año en el 2022. Un hombre ganó el premio de la mujer del año en el 2022. Parece que estuviera dando una sátira o estuviera contando un chiste, pero es la realidad del 2022 y el siglo donde estamos viviendo. Esta asociación de médicos están hablando de que, y están promoviendo que no se ponga el sexo con el que se nace, sino que esperen a que la persona decida qué es. Y aquí es donde los sentimientos y los gustos personales, lo cual debería ser algo de cada quien, se empieza a legitimar y se empieza a volver ley dentro de los países. Y van en total contravía de lo que dice la palabra de Dios. Eso está pasando en nuestro mundo hoy. Hoy un niñito, mire, analicen esto, mis hermanos, hoy un niñito debe pedir un permiso firmado por sus padres, porque van a salir un paseo del colegio, van a ir al zoológico, van a ir al museo. Debe pedir un permiso firmado por sus padres, porque sin esa autorización no puede hacerlo. Y ir a un lugar, un zoológico, pues no es algo trascendental para la vida. Pero si un niño que dice que no se siente niño, sino que se siente niña, yendo en contra de la naturaleza, de la biología, él puede acceder a una terapia de reemplazo hormonal y a un cambio de sexo sin el permiso de sus padres. Sin el permiso de sus padres, y de hecho, si el padre se opone, puede tener problemas, porque está afectando su libre expresión y desarrollo de la personalidad. Esa es la mentira que nos están metiendo hoy, mis hermanos. Y debemos despertar y estar alertas ante esto, porque esto desdibuja totalmente lo que Dios quiere, lo que el propósito de Dios en la familia. Es como que si mi hijo, cuando está más chiquitico, se cree Superman, pues entonces como se cree o se siente Superman, pues se puede tirar de un edificio porque se siente Superman y yo no le puedo vulnerar sus derechos, lo que él siente. En estos días conocí al hombre perro. No sé si usted lo vio alguna vez. Él decía que era un perro siberiano y que no lo podían discriminar porque era un perro siberiano. Es el perro más inteligente del mundo, ¿no? Porque habla idioma humano. Si no lo discriminan, si no con esto de la inclusión, él puede creerse lo que sea y cada uno puede creerse lo que sea, pero no lo pueden imponer. Y hoy ese es el problema, hoy se está imponiendo estas cosas en la sociedad. En esos días veía un video que voy terminando en alguna, voy concluyendo. En estos días veía un video de una escuela de niños pequeños que estaban haciendo el matrimonio de dos niñas. Los profesores estaban haciendo el matrimonio de dos niñas, mujeres, que además de todo, los niños no deben pensar en matrimonio todavía, son niños. Ellos no deberían estar pensando en eso, además de todo. Y esto, hoy se dice que es bueno. Hoy se dice que esto es desarrollo, que esto es progresismo. Y el que no está de acuerdo, discrimina. Es poco tolerante, es retrógrado. Solamente tienen derecho a la libre expresión los que están a favor de la mentira y el sistema. Pero los que no, son retrógrados. Los que están con la fe y de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, son los que atacan. Como decía el famoso predicador estadounidense David Wilkerson, él decía que en Nueva York un profesor podía traer una revista de pornografía y ponerla sobre su escritorio y eso estaba bien. Pero si llegaba a poner una Biblia, lo podían despedir por eso del colegio. De hecho, eso ocurrió.
y sigue ocurriendo, y cada vez en este mundo sigue ocurriendo más constantemente. Estamos bajo ataque, mis hermanos. Eso está pasando en el mundo. En este mundo, mundo loco, que todo, por más descabellado e irracional que sea, debe ser aceptado. Pero lo que tenga que ver con los principios de Dios y su palabra, eso debe ser desechado, condenado o tratado de intolerante. Entonces, mis hermanos, como podemos ver, hay una guerra. Y hay una guerra sin tregua. Hay una guerra donde estamos siendo bombardeados y estamos bajo amenaza. Las familias están bajo amenaza. Hay un ataque declarado y directo hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Yo le pregunto hoy, ¿cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios ante estos ataques inminentes? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué harías si hoy supieras que estás siendo bombardeado? ¿Pensarías en las cosas triviales de la vida? No. Estamos siendo bombardeados y nos pueden destruir. Estamos siendo bombardeados y en cualquier momento nos cae la casa encima. Tenemos que protegernos. Tenemos que hacer algo. La palabra de Dios dice, dicho por el apóstol Pablo, y con esto voy cerrando, 1 Timoteo 6:12. Él le advierte a Timoteo y usa la terminología de batalla, porque él ve la vida cristiana como una batalla, una pelea de la fe. Se lo voy a leer, 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Dígale a alguien que tenga a su lado, dígale: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Iglesia, no es tiempo de dormir. Iglesia, es tiempo de estar alerta. Nuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Se está librando una guerra en contra de la verdad de Dios. Hay una guerra en contra de lo que Dios dice, tal como sucedió en el Edén. De esa misma manera. Por eso hoy debemos recordar más que nunca que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Debemos saber que debemos hablar su verdad y vivir en su verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cueste lo que cueste. ¿Vamos a tener oposición? Sí, va a haber oposición. ¿Y sabe por qué vamos a haber oposición? Porque nosotros estamos en contra de la corriente. En la palabra vemos hombres y mujeres que fueron en contra de la corriente, de lo que todo el mundo estaba haciendo. Porque ellos sabían que era agradar a Dios o agradar a los hombres. Pero ¿cuántos aquí vamos a perseverar? ¿Cuántos aquí vamos a perseverar hasta el fin? ¿Cuántos aquí no nos vamos a dejar mover por ninguna corriente? Mis hermanos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la mentira del enemigo no puede estar en nuestros hogares ni en nuestras familias. Por último, le leo el texto de Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hay un mundo que vive esclavo de un sistema de pecado, de un sistema anti Dios. Pero cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libre de esa esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Y la verdad está en Jesús. Pueden mandarme musiquita de fondo un momento, porque aquí voy terminando. Y quiero decirte, mi hermano, que para ir cerrando, en el Edén, Satanás le dijo al hombre: seréis como Dios. Fue otra de las mentiras que le dijo. Y la verdad es que en cierta medida el hombre ya era como Dios,
Entiéndame esto. Porque Dios lo hizo imagen y semejanza de Él. La diferencia entre el hombre Adán y Eva y Dios era sobre todo en la dependencia del hombre a Dios. Entonces la mentira que el enemigo quiso venderle era que se rebelaran en contra de Dios, que no vivieran subyugados ni dependientes de Dios. Esa fue la mentira que les quiso meter. Les dijo: no morirán, serán como Él. Y ellos la creyeron. Hoy, mis hermanos, seguimos escuchando como un eco esa actitud de soberbia e independencia que muchos hemos tenido, de concebir que podemos vivir sin Dios, de que podemos tener una familia sin Dios, que podemos hacer las cosas de nuestra manera sin Dios, que podemos hacer de nosotros un Dios, porque vale lo que yo digo, lo que yo hago, y yo no necesito de nadie. Mire que esa mentira aún la siguen creyendo muchos. Creen que podemos vivir sin Dios, rechazándole y no reconociéndole como Dios y saber que somos dependientes de Él. La palabra de Dios dice que separados de Él ni una sola cosa podemos hacer. Necesitamos unirnos a Él, necesitamos depender de Él. Las familias, en medio de estos ataques, en medio de todas estas cosas que están sucediendo alrededor, necesitamos que Él guarde nuestro hogar. Necesitamos que Él nos ayude en nuestra relación de matrimonio. Necesitamos que Él nos ayude con nuestros hijos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero orar en dos direcciones hoy. La primera es ahí donde estás, delante de Dios. Ahí donde estás, seguramente hemos cometido muchos errores. Seguramente hemos creído muchas de las mentiras del enemigo y hemos caído en el maltrato. Hemos caído en creer conceptos erróneos en el matrimonio. Hemos desplazado lo más importante, que es nuestra familia, después de Dios, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Yo creo que este es un tiempo que ahí donde estás, ven con un corazón arrepentido delante de Dios y pídele perdón. Ven con un corazón humilde hoy delante de Dios, ahí donde estás, y dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si he fallado. Perdóname por los errores que he cometido. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Hoy corre a la cruz de Cristo, donde Él está dispuesto a perdonarte, donde Él está dispuesto a darte otra oportunidad, pero donde Él también te dice: debes dejar atrás el pecado, debes dejar atrás aquellas cosas en las que caíste, debes tomar una decisión hoy. Hoy debes tomar una decisión para dejar atrás las mentiras que el enemigo haya querido poner. Hoy mencionamos algunas de ellas. Dile: Señor, quiero vivir en tu verdad. Quiero vivir, Señor, en la verdad de tu palabra. Quiero vivir, Señor, en la verdad de tu espíritu, Señor, en la verdad de tus valores y los principios del reino de los cielos. Dígale: Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad.
en mi familia, Señor, en mi vida, en los que amo, Señor. Hágase tu voluntad. A pesar de que vivimos en un mundo que todavía es imperfecto, queremos empezar a vivir tu reino desde ahora, Señor. Queremos aprender a perdonarnos. Queremos aprender a tolerarnos. Queremos aprender, Señor, a que tu palabra sea el fundamento de lo que creemos, de lo que pensamos, de cómo nos comportamos, Señor. Invítalo ahí. Un minuto ahí donde estás. Dile al Señor, pídele perdón. Hoy es un buen tiempo para reconciliarte con Dios. Si alguien en algún momento siente que se ha alejado de Dios, y por alejarse, tal vez tu misma familia se ha alejado de Dios, es tiempo de pedir perdón al Señor. Es tiempo de decirle al Señor: no quiero volver atrás, quiero extenderme a lo que tú tienes para mí, para mi familia. Padre, seguimos orando, y en esta hora oramos por la restitución de nuestras familias, Señor. Como vimos hoy en la palabra, todas estas mentiras y estos ataques han afectado de manera directa a nuestras familias, ya sea por divorcios, ya sea por relaciones rotas entre padres e hijos u otros miembros de la familia. Y hoy venimos delante de ti, aquel que de la ceniza restaura algo nuevo, aquel que es especialista en crear o poner bueno lo que el enemigo quiere colocar como malo, Señor. Tal vez el enemigo ha querido venir a traer destrucción a nuestra familia, pero hoy, Padre, por el poder que hay en ti, Señor, y la autoridad de tu palabra, Señor, te pedimos que lo que el enemigo ha querido venir para traer para destrucción para nuestra casa, tú lo conviertas en bendición, Señor. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que seas tú volviendo el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que vuelvas el corazón del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, Señor. Te pedimos que haya restauración en las relaciones, Señor Jesús, que hayan puentes, Padre Celestial, que sean reparados en las relaciones de nuestra familia, Señor. Hoy te pedimos que haya sanidad en el corazón de los miembros de nuestra familia, Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, que derrames de tu perdón, para que podamos perdonar aquellas cosas que en momentos de rabia hemos dicho, palabras, gestos, aún cosas, acciones que han dañado a nuestra pareja o a nuestros hijos o a las personas con que vivimos, Señor. Aún de pronto hay muchos adultos acá que llevan años sin hablar con sus padres, que sus relaciones no han sido buenas, y hoy te pedimos por eso, Señor. Hoy venimos a ese Dios de milagros, a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso, a ese Dios que sopla aliento de vida sobre los huesos secos, Señor, y te pedimos hoy que sopres tu aliento de vida sobre esta familia seca, sobre relaciones secas, Señor, sobre corazones secos. Sopla aliento de vida, Señor, y trae restauración y restitución, Señor. Hoy lo creemos, Padre Celestial. Creemos en un Dios poderoso, en un Dios grande, en un Dios de amor. Sabemos que tu plan perfecto para el diseño de la familia es unidad, es amor, es fidelidad, Señor. Y hoy clamamos, Padre Celestial, por esto en nuestras familias. Tal vez no lo vemos ahora, pero por fe hoy, Padre Celestial, te pedimos que podamos ver nuestras familias, Señor, como tú las ves, como nació en tu corazón, como es el plan perfecto, Señor. Hoy nos vamos renovados en nuestra mente, creyendo la verdad de tu palabra. Por mucho tiempo oímos las mentiras del mundo, lo que Satanás quiere establecer, pero hoy, Padre Celestial, nos levantamos con la verdad, y hoy sabemos, Padre Celestial, que el enemigo es el padre de la mentira, pero tú eres el Dios de la verdad. Creemos tu palabra, creemos en la restitución de nuestras familias, de nuestros hogares, Señor, y nos vamos llenos de fe, con la convicción de que si tú estás en medio, Señor, no debemos temer, que a pesar de que veamos lo que veamos, tú tienes el control, y no se ha ido el control
de ti, de nuestra familia, Señor. Así que alabamos y exaltamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque tenemos la verdad. La verdad es Cristo y la verdad es su palabra. De verdad, mis hermanos, de corazón les digo, aferrémonos a nuestro Dios porque sí se puede. Amén, hermanos. Vamos a ofrendar en esta noche. Levantemos la manito derecha. Te damos gracias, Señor, por tu bendita y eterna palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer en ella, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a que esa palabra viva y eficaz penetre en lo más profundo de nuestro ser y quede allí plasmada con letras de oro para nuestras familias. Bendecimos, Señor, las ofrendas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios, gracias por salvarme a mí y de ahí en adelante nuestras generaciones. Quiero que estén atentos a la pantalla para saber qué actividades vienen. Vamos a ver Santa Cena de nuestros niños. Muchos papitos nos preguntan, entonces estén atentos a las fechas. Siempre sale sábado 3 de diciembre, niños de 8 a 12 años. Tienen su preparación el jueves anterior a esta fecha. Y tenemos un anuncio más. Esto fue en junio. Ahora viene, estamos en esta invitación para el próximo miércoles. Vamos a continuar hablando y ministrando a la familia. Algo Dios tiene que mover en nuestras vidas para que nuestras familias cambien, para que nuestros hijos cumplan el propósito que Dios ha diseñado para ellos. Pongámonos sobre nuestros pies y nos vamos a casita.
Querido Dios, te damos gracias. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Sellamos la palabra tuya en el corazón de tus hijos, Padre, de cada parejita, de cada familia. Anhelamos, Señor, tener familias, Padre Santo, diferentes. Tal vez nosotros no tuvimos el privilegio de tener un buen hogar, pero tenemos la oportunidad de tener familias de bendición, hogares de bendición, y con tus principios y con tus verdades lo vamos a lograr. Te bendecimos, Señor, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, guarda tu pueblo, Padre, guarda su salida, guarda su entrada, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Acortamos distancias. Ahora también puedes contactarnos en WhatsApp. Agréganos a tus contactos 310-464-8282. Podrás solicitar información, consejerías o hacer peticiones de oración. Permanece conectado con Dios y con tu iglesia.